Bueno, chicos, hoy estamos de nuevo con mi trainer favorito. ¿Cómo vamos? Alan Capo. ¿Cómo estás? Feliz. Feliz, porque obviamente siempre que arranca este bloque significa que vamos a hablar de Samsung. Y hoy hemos tenido dos cosas. Sí. Hoy vamos a hablar de lo que es Samsung Members. Vamos a hablar un poco de los beneficios que tenemos con esta aplicación. Ok. Y también vamos a hacer un poco de juego, las funciones que podemos conectar o controlar con nuestro Watch. ¿Mm? Vos sabés que yo en mi vida, o sea, yo sé que una de las funciones que tiene el Watch es esto de que cuando haces ejercicio, sí, vos puedes usar lo que es Samsung Health, creo que era, de salud, sí, que te da datos extras, ¿verdad? Exacto, ahí te pasa a detalle todos los pasos, cuántas calorías quemaste, cuántos pasos diste en el día, entre otras funciones. O sea, vos puedes tener un GPS detalle y todo, completo. Sí. Te muestra inclusive la calle, todo lo que hiciste. Pero, ¿qué más tenemos con lo que es este Watch, verdad? Porque, de nuevo, entre algunas funcionalidades, para ir diciendo rápido, ¿verdad? Es lo que acabamos de mencionar. Tenemos lo que es esto que te controla el ritmo cardíaco, te ayuda también, sí, a ver qué tal estás durmiendo, ¿verdad? Por lo que es el sueño REM y demás. Pero vos me dijiste algo más, que es que yo puedo controlar mi cámara. Exacto. Bueno, si quieres hacer ahí de repente la prueba, tenemos la aplicación de cámara. Okay. Justamente como en el teléfono, le das clic. Y automáticamente vos accedes a lo que sería tu cámara. Ni siquiera hace falta que toques la pantalla, vos desde el Watch podés controlar y tomar la foto. Ah, mira, acá yo. Ah, mira, ya me quité la foto. ¿Es? Y ahí tenés otra vez una vista previa en la pantalla de tu Watch. Nunca hice esto porque, a ver, mira lo que es esto. Espera, tengo que mostrar reproducción. Mira lo que es esto, pibe. Mira lo que es esto. O sea que yo siempre usé, porque tuve siempre la suerte de usar lo que es la serie Ultra, sí, que ya hace tiempo vienen con lo que es el Pen, ¿verdad? Es el S23, que viene con lo que es el Pen. En el S22 creo que te facilitaba la utilidad. Claro, puedes controlar la cámara a distancia. Claro, ¿verdad? Entonces, saber que puedo hacer esto también con mi reloj es algo genial, y directamente poner temporizador encima. Es más, imagínate, de repente no tenés el Ultra con el FM. Claro. Entonces tenés de repente un S24 Plus, un S24. Sencillamente colocas el teléfono más adelante, sí, te pones en posición para selfie, pero directamente desde tu Watch vas a tomar la foto. O sea, no necesitas ayuda de alguien para tomarte la foto. Me estoy haciendo un Inception de cómo se ve todo esto. Es demasiado. Realmente no sabía esta función. Te soy sincero. Te juro que es ya una función así muy genial, que te ayuda, que te salva. Como te digo, pones ahí y te tomas la foto grupal sin necesidad de que alguien esté saliendo fuera de las fotos. Voy a poner esto acá. A ver, ponemos esto acá. Sí. Con mi brother, vamos a quitar la foto. Temporizador. Impresionante es. Está buenísimo. ¿Ves? A ver, producción, ¿puedes hacer eso? No, ¿verdad? No puedes. No puedes. No puedes cuando tenés Samsung. No, así que puedes ponerlo. A ver, tú reloj. Samsung. ¿Viste? Muy bien. Sí, paso a paso. Puedes. Pues entonces, pues. Y de lo que es Samsung Members, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué funcionalidad tenemos o qué beneficios tenemos de repente para los que somos parte de este mundo de Samsung? Mira, a mí me gusta muchísimo esta aplicación porque realmente yo sé que de repente no todos conocen. Uh-huh. Y se trata de una app que te da beneficios, te da soporte en línea y también te da consejos y actualizaciones de las marcas, o sea, de los modelos en general. Okay. Ahora, acá te quiero mostrar, primero que nada, tenemos ya los beneficios que tenemos disponibles, como por ejemplo YouTube Premium gratis por unos meses. Es decir, por la compra de tu Galaxy, vos accedes a unos meses gratis, te regala. ¿Y cómo haces eso? O sea, ¿directamente te pasa un código o ya se vincula con tu cuenta de Gmail o con la cuenta que tengas y te da eso? Sí o sí tienes que hacer una cuenta que nunca tuvo el YouTube Premium. Uh-huh. Entonces, acá le das términos y condiciones, le das aceptar, te direcciona a la app y ella te muestra los pasos. O sea, 3 meses totalmente libre. Sí, te pide de repente una tarjeta, pero no te cobra. Porque antes de que, o sea, cuando va a finalizar esto, te está avisando que va a llegar la fecha de cobro y, por supuesto, vos decidís acceder o dar de baja. O sea, es totalmente gratuito y puedes aprovechar. Si sos una persona que es olvidadiza, vos puedes aceptar todo eso, ponerle que sí y después entrar a la cuenta de YouTube y cancelar ya antes. Puedes cancelar, sí. Es que te avisas casi una semana antes. Ya. Entonces no vas a tener ese problema de que te va a cobrar o algo así porque te avisa. Y otra cosa que me dijiste que me llamó mucho la atención es que te da tips. Te da tips. Aquí tenemos, por ejemplo, dice consejos. Mira. Entonces dice disfrutar del ecosistema Samsung. Ya que estamos hablando del ecosistema ahora. Cómo puedes de repente utilizar tus Galaxy Buds, entre otras cosas. Mira, conseguir fotos épicas durante tu viaje. O sea, te da tips otra vez de cámaras. En resumen, tenés acá una comunidad porque hay como un encargado, ¿verdad? Que siempre está respondiendo o personas que tiran sus tips o de repente lo que van, digamos, viviendo con su Galaxy. Así que es como una comunidad. Esto es algo que yo podría subir contenido acá. Podría, sí. Se puede, o sea, no, como estamos hablando de que es comunidad, esto es algo que una persona dice de repente, puto producción, que le encanta quitar fotos, es malísimo quitando fotos, para videos es buenísimo, pero para fotos producción le falta. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer que quiere mostrar videos, y él puede subir cómo hace los videos. Podría, mira, acá de repente
te divide otra vez el contenido, las noticias, te tira los consejos y así sucesivamente. Hay partes donde vos de repente podés comentar. Acá tenemos la opción de comunidad. Vos, digamos, generas ahí tu perfil. Ok. Y de esta manera vos accedes a toda esta info, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice una persona publicó Palacio de los López, Asunción, Paraguay. Bien. Y así. De repente... Es una red social, parece. Es una red social propia de Samsung. Sí. Yeah. Imagínate que acá todos vayan compartiendo más y va a ser muy grande esto. Me encanta. Y a ver, un poquito para la gente que está interesada, obviamente, en lo que es la serie S24, ¿seguimos con la promo para entregar tres dispositivos? Seguimos. Es muy importante saber que puedes entregar tres dispositivos como parte de pago. Un teléfono, un watch o una tablet, ¿verdad? Genial. No solamente puede ser Samsung, puede ser también de otra marca. Entonces, ahí te da el beneficio de que si vos tenés un dispositivo, qué sé yo, de la competencia, puedes entregar, se cotiza y se aplica directo el descuento. Me encanta. Chicos, ya saben, si quieren disfrutar de lo que es esta tecnología inteligente artificial, el mejor ecosistema para manejar hasta tu cámara con tu reloj, ya saben, vayan a lo que es cualquier tienda de Samsung autorizada y disfruten estos beneficios épicos. Ese monitor se quedará en mi mente como una... Mucho tiempo. Es que vos sabes, mucho tiempo con LSR en el pasado hicimos lo que es el casteo, ¿verdad? De castear, sí. Hacer el mundo de los eSports. Conocíamos Tekken, conocíamos Smash. Vos te imaginas si teníamos esa herramienta en ese entonces para poder hablar después de las jugadas. Claro, para hablar después de las jugadas, hacer un poco más de show, todo sí. Eso. Iba a estar genial realmente. Imagínate ahí, Borja acá donde cree que podría ganar realmente a LSR, pero vimos el Spike que le metió por tercera vez consecutiva... LSR, y bueno, lastimosamente no pudo llevar ni siquiera un stock en Smash. Ahora, así que, decinos, ¿vos qué pensás? ¿Te gustó el televisor? ¿Te parece bueno para el aula, más corporativo? Queremos escuchar tus opiniones en los comentarios. Y no te olvides que estamos acá de lunes a viernes para acercarte más al mundo de la tecnología en Unitec.